mucha esperanza. Sí, a través de la historia pues se ha intentado que se llevara a cabo el proyecto y no se dio hasta ahora, puramente este año 2022. Precisamente estamos hoy estrenando el agua, aprovechando ese líquido tan apreciado. ¿Qué ha representado para ustedes como familia? Vida, esperanza, salud. Pasamos muchas tristezas con el agua porque a veces no teníamos agüita en la casa y tenía que ir a lavar ahí a la quebradita o jalar el agua también para poder tener el agüita en la casa. Y ahorita, gracias a Dios, nos da este proyecto tan bonito. Me siento muy contenta, muy feliz por este proyecto que lo tenemos aquí. El matrimonio de don Jesús y doña Rosalía ahora tienen en su casa agua potable. Por muchos años tuvieron que ingeniárselas para tener el preciado líquido y lidiar con una serie de circunstancias. Durante muchos años, las familias de Chamba, de Boruca, en Buenos Aires, de Punta Arenas, al igual que este matrimonio, carecieron de este servicio. Pero ahora es una realidad. Esto se logró con una inversión de 34 millones de colones por parte de Judesur, que fueron ejecutados por la Comisión Nacional de Emergencias y la Municipalidad de Buenos Aires. Además, la Federación de Asadas de la Región apoyó en la conceptualización y mano de obra. La Comisión de Emergencias los donó 33 millones para lo que son tuberías de polietileno, todo de polietileno, estos tanques que se ven aquí, el bajop, la mano de obra, y materiales como cemento y arena para hacer las cascaciones y gran parte o una de las gran parte ha salido de la misma comunidad que ha estado presente con nosotros, no los ha abandonado en ningún momento, ha salido, la gente ha luchado haciendo ferias, bailes, donaciones y hemos puesto el resto porque esta agua iba para ser agua pública, nada más, y con la lucha de todos la hicimos agua previstada, ya con medidores para cada persona. Y gracias a Dios ahí la tenemos. Y gracias a muchas personas que ahí están, ahí hoy las acompañan. Bueno, primero agradecerle a Judesur, a la Municipalidad de Buenos Aires, a la Oficina de Desarrollo Local, que han hecho un gran trabajo y son más de 25 años estar trabajando en este proyecto de tener esta agüita. Y hoy es una realidad. Primero, pues, agradecido con Dios y se benefician ahorita a 65 personas del núcleo familiar acá en la comunidad de Chamba. En el año 1995 viví en esta comunidad y desde ese entonces trabajábamos para tener los aforos necesarios para que hubiera un acueducto aquí en Chamba. Nunca lo logramos. Luego, ahora como alcalde, nos correspondió tener la oportunidad con recursos de Judesur a través de la Comisión Nacional de Emergencia, incluir al Comité de Chamba para poder darle los recursos para hacer un acueducto, el cual hoy que venía podía observar ya todas las familias con su respectiva agua potable. Sumamente agradecidos con las asadas de San Pedro, las asadas también de Coronado que nos dieron el apoyo, y con todos los compañeros de la Municipalidad, la Oficina de Desarrollo Local, por todo lo que hizo. Pero también felicitar a la comunidad de Chamba, una comunidad humilde, pero con un esfuerzo enorme en la cabeza de don Rodrigo Rojas, una persona que ha luchado muchísimo para que esto se dé aquí en la comunidad de Chamba. Satisfechos, contentos, agradecerle a todos los actores, y para eso está el gobierno local, para generar espacios y generar lo que sea necesario para el desarrollo del cantón. El trabajo de comité es importante para que se diera el proyecto. Es un acueducto que un comité que se formó hace 4 años. La componemos 8 personas, que todavía estamos 8 personas ahí luchando por la comunidad. Como tenemos problemas con el agua, muchas personas tienen, bueno, la mayoría de las personas están con agua no potable. Entonces, pensamos anduvimos buscando a dónde había un buen naciente y encontramos aquí un señor de aquí, de Calienta Tigre. Los donó el agua y los donó el terreno. Y entonces ya los fuimos a la Comisión de Emergencias. Bueno, por ahí salió, por un señor, don Tony de Zúdica, que los ha ayudado demasiado. Y bueno, muchos miembros. Así que ahora las familias de Chamba en Buenos Aires tienen el servicio de agua potable.